Y seguimos nosotros en la presentación oficial a la prensa de los aspirantes rumbo al Miss y Mr. Turismo Carabobo. ¿Cómo estás, Axel? Encontrando gente espectacular, fabulosa. ¿Cómo estás? Bueno, súper agradecida otra vez con TV Miranda. De verdad, muchísimas gracias. Les mando un beso y un saludo enorme a todas esas personas y, por supuesto, a ti, Lisandro, siempre apoyándonos. Gracias, Axel. Tú estuviste en las filas del Miss Turismo Carabobo, es decir, que ha sido tu escuela. ¿Cómo te sientes o qué sientes en esta noche donde hay nuevos talentos, nuevos chicos, y tú quizás se te vienen a tu mente esos recuerdos de la época en la que participó Axel en el Miss Turismo Carabobo? Bueno, realmente me siento como un poco vieja. Claro, porque yo participé en el 2013. Ya estamos en el 2016, así que fue hace un poquito de años atrás. Pero no importa, la juventud, nadie envejece. La gente madura y se pone más hermosa. Así que estoy de acuerdo con eso. Pero de verdad me siento muy emocionada con la organización. Súper contenta porque de verdad hay muchísimo talento. De hecho, eso es lo que van a ver acá atrás dentro de poco tiempo. De verdad, hay niñas hermosísimas, niños muy talentosos. Ahí la parte que más me gustó, que es la parte de la dicción, la parte de oratoria, cuando se van a autopresentar, de verdad me di cuenta que los prepararon muy bien. Vienen de una buena escuela, el Miss y Mr. Turismo Carabobo. Claro que sí, así mismo es. Axel, ¿quién el outfit de hoy? ¿De quién? Bueno, tengo un outfit gracias a... Bueno, vamos a modelarlo primero. Vamos a... Ajá, allí, la vueltica. Espectacular. Gracias, bueno, estoy vestida gracias a la tienda Fucsia. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Metrópolis, aquí en Valencia. Mi cabello y mi maquillaje es gracias a mí, gracias. Me maquillé yo y me peiné yo, así que gracias, por favor. Excelente, excelente. Es decir, una chica integral. Tú sabes que sí, yo creo que más que nadie tú lo sabes. Muy bien, integral. Bueno, Axel, esperamos tenerte muy pronto en el municipio de Miranda, en Bejuma, por allá. Un saludo antes de despedir para toda la gente del municipio de Miranda que te quiere, te ama, te aprecia. Bueno, así como lo dijo Lisandra, espero estar pronto allí y que me tengan. De verdad, les mando un saludo enorme. Muchísimas gracias por la recepción que me tienen aquí. Hasta luego. Gracias, Axel. Gracias a ti.